Vacunación a libre demanda. Solo quedará el estadio Arena Aconcagua para aquellas personas que van a recibir el turno para la segunda dosis. Vamos a aclarar esto. A ver, la vacunación espontánea es para primera dosis. Ayúdame, Seba, por si se me queda algo en el tintero. Mayores de 18 años y embarazadas recomendadas por el obstetra a partir del próximo viernes a las 9 de la mañana. Sí. Si no has recibido la primera dosis, podés ir sin turno al lugar del departamento donde vivís. Es decir, si es en Guaymallén, vas al Le Parc, si es en Las Heras, vas al Polimeni. Claro. Y así. Si no sabes el lugar de tu departamento, entras a la página del Ministerio de Salud, va a figurar o preguntarle a alguna persona que viva en tu departamento. Solo para primeras dosis. Solo para primeras dosis. Si recibiste, otra consulta que nos llegó esta mañana es, recibí el turno y no fui, porque no pude, ¿qué hago? Andá al punto en donde te había tocado. Y si te había tocado la arena, anda al punto más cercano a tu domicilio, porque la arena quedará justamente para aquellos que van a inocular con turnos en la segunda dosis. Pero esto es para primeras dosis, entonces, desde el viernes a las 9 de la mañana, personas mayores de 18 años que quieran vacunarse no tienen que inscribirse, simplemente ir a los puntos más cercanos a su domicilio, se meten en internet, los buscan, los van a encontrar rápidamente, seguramente ya los conocen, van y van a recibir la vacuna. Siempre hablando de primeras dosis. Y lo último también fue importante. Están esperando la reunión esta tarde para ver qué van a hacer con las vacunas modernas que llegaron a la Argentina. Exacto. Son 3.500.000 dosis de esa vacuna que donó Estados Unidos y que esperan primero que lo apruebe la FDA en los Estados Unidos, luego la ANMAT en la Argentina para definir si se aplica en los menores de 18 años con comorbilidades, que son justamente el sector al cual quieren llegar. Y también hizo referencia a la segunda dosis de la Sputnik V. Dijo que hay 400.000 personas vacunadas con la primera dosis y 100.000 personas que ya han vacunado con la segunda dosis están esperando que les llegue el segundo componente para avanzar con ese grupo también. Lo último, y cerramos, de 1.400.000 personas, que era el objetivo que tenía el gobierno para vacunar, ya han vacunado a 1.100.000 personas, acaba de decir la ministra, al menos con una dosis, lo cual es una muy buena noticia. Las vacunas son seguras, lo acaba de decir la ministra, lo reiteramos, lo decimos todos los días. Las vacunas son seguras y las vacunas son las que nos acercan al fin de la pandemia. No lo digo yo, lo acaba de decir la ministra Nadal. Así que el pedido es este, vayan a vacunarse. Ya no hay ninguna excusa. No tengo internet, no importa. Vas porque ahora donde te quede más cerca te podés vacunar. Así que es un pedido, no es obligatorio, pero es un pedido que hacemos porque las vacunas son seguras. Y como dice la ministra, es la única salida que tenemos por ahora para esta pandemia. Y reiteramos, solamente primera dosis. Primera dosis. La segunda dosis le va a llegar con turno. La segunda dosis se va a seguir enviando el turno. O sea, si ya te pusiste la primera dosis, no tenés que ir a buscar la segunda dosis. Quédate esperando que te llegue el turno para la segunda dosis. Esto desde el viernes es solo para primeras dosis. 9:17 minutos de la mañana, ante la atenta mirada de...